Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a jugar la final contra Alemania de este Capitán Tsubasa 3 Olympic Game. Vamos. Salen al campo las dos selecciones finalistas, vitoreadas por el público. Mientras los dos equipos salen hacia el campo vitoreadas por el público, los capitanes que se han esforzado se dan un apretón de manos. Las finales de los Olímpicos de Madrid están por empezar. Ese es el High Speed Tornado Sky Alpha.
No voy a decir que es inatajable, pero sí es un tanto difícil de atajar para el portero, pero no nos puede dar una sorpresa. Schneider está que me persigue. Me da miedo darle acá y que esté en el área y encima que me marque el 11, porque son capaces, ya los conozco ya. ¿Ves? Se mete. Bueno, si eso quieren, puedo tener que ir a dar revueltas hasta que pueda estar ganando. Cuidado, porque este señor es capaz de decir, ah, no te marco porque me da la gana de marcar.
este man es el que estorba. Vamos a probar. Ay, Dios, no se pase. De nuevo. Se viene a Alemania. No ser... No, ya no es. Este señor antes de que salvamos, señores. Veamos. 70 de barrida. 65 más 13 son 78. Me quedo 78.
tengo que esquivar al 8 porque tal si es molesto, ¿eh? Ahí está, esquivé. Le rompí la cintura, se podría decir. No se dejen marcar por Kals. Kals si le quita el balón. Segundo tiempo, estamos con buena energía. Guasa está con buena energía, Misaki está con buena energía. Tenemos para un par de tiros más, nosotros sacamos, así que vamos con tranquilidad nomás. Recuperamos la pelota, si notamos, recuperamos la pelota y se acabó. De ahí ataco en cero, nomás con... Por ahí con Misaki o Tsubasa sí queda todavía algo de energía. Uf, ya comenzaron. Vamos. Vamos a recuperar algo de energía. Magat 70, Tete 68. Esos me van a generar las faltas. ¿Vale? Y de paso que estamos recuperando. Nosotros tenemos 78. Sacamos 8 de ventaja, así que estamos tranquilos. Y al otro incluso le sacamos 10 de ventaja. Estamos tranquilos. Pero que no nos marque ese 8, ¿eh? Tengan mucho cuidado, que se aleje. Que se aleje, Cal. Siempre que se aleje Kals. A diferencia del Tsubasa 3 original, Kals es difícil de pasar. Así que eviten a Kals. Ahí está. Y evitamos a Kals.
Eviten a Kals. Kals es bien molesto. Cuidado con Kals siempre, ahí cuidado con Kals. Kals está ahí bien pesadito. Cuidado con Kals, nunca se despiden, que se aleje. Ahí está, se alejó. Cuando vean que se aleje, que se aleje. Se volvió a acercar, que se aleje. Así. De nuevo se está volviendo a acercar. Se aleje, no se dejen marcar por ese mango. No se quiere ir. Ya esta es la última. Si no sale, retrocedemos y intentamos un último gol con su base. Esta es una opción, por si acaso, para anotar goles. Vamos. Entonces, Tsubasa ahorita tiene justo para lo necesario para hacer el disparo. Vamos a retroceder.
¿Quién? Estaba difícil, ¿ah? Ahora la cuestión aquí es recuperar la pelota. Y ya no tenemos a Hugh entero, así que... vamos a poner aquí atrás. A ver. Recuperamos y se acabó el calvario, señores. Vamos a quitar la caca, efectivamente. Ya no tengo marcadores, ¿eh? Me van a terminar anotando, ¿eh? No sé qué tan bueno sea eso. Parece que ya ganamos, parece que ya ganamos. Yo sé que puedes recuperarlo, Tachibanas. Vamos, Tachibanas. Bien, bien, bien. Mía, mía, mía. Se acabó el partido, señores. Lo logramos. Volvemos a una difícil Alemania. Tengo para hacer una avalancha más. Señores, si ya está, lo hicimos. Yushoda es victoria. Después dice Oretachiga Katanda. O sea, ganamos. Nosotros ganamos. Ahí dice Omedeto Sen Nihon Daigyo. Dice Omedeto es felicidades, selección de Japón. Subarashi Team. Espléndido equipo. Espléndido equipo de Japón. Dice Nissan Nihon Daigyo. Dice Subarashi es espléndido. Espléndido equipo nacional de Japón.
dice Sweeney rápidamente, Yari Mashita, esa parte si no la conozco, lo voy a ahorita leer, porque hay cositas que yo no todo lo capto en japonés. A ver, espérate. Yari Mashita me suena. Dice Sen Nihon Daijyo Madrid Olímpico Yusho des, eso significa la victoria. Japón consigue la victoria de los Juegos Olímpicos de Madrid, pero esa palabra me da curiosidad para mi aprendizaje. Ah, ok. Suini Yari Manchita significa por fin lo he logrado, por fin lo han logrado. La selección japonesa logra la victoria de los Juegos Olímpicos de Madrid. Okabayashi, Schneider, Maketayo, Omae Tashiha, dice, perdimos. Ustedes... Toku, son, Toku generalmente son especiales. Ustedes son. Dice. Ya. Schneider, la otra palabra se me fue. Schneider, dice. Ustedes han logrado la victoria. Siempre se interponen en nuestro camino. Creo que dice como que la próxima vez nosotros ganaremos. Pero quiero estar seguro. Ah, ya. No, dice demo que espero. De Sona Omaetachi. O sea, ustedes. Oetachi. Kakirina. Ya. Dice, pero gracias a ustedes, nosotros podremos seguir mejorando. Gracias a ustedes podemos seguir mejorando. Tsubasa, Wakabayashi, Japón. Jugadores de Japón. Ustedes han jugado espléndido. Tsubarashi me pareció ver. Schneider. Schneider. Vamos, ¿eh? De ahí dice algo del Hamburgo, pero quiero estar seguro de aquí. Dice, a mí me querían mucho en Hamburgo por lo que terminé la temporada con buen pie, pero creo que él terminó mal más bien. Creo que se refiere más bien que todo lo contrario, que ya no lo quieren en Hamburgo, pues, porque la verdad lo tenían sentado. Tsubasa pues hizo su debut en la liga y de repente su equipo pasó al primer lugar y consiguió la victoria. La liga se convirtió en el MVP. Dice, aunque yo hice mi debut en Europa mucho más rápido, lo cual es cierto. Es por eso que voy a jugar al estilo de fútbol de Tsubasa. No sé qué se refiere con eso. Ah, dice que él va a estar visitando Múnich. Okabayashi. ¿En serio? Dice. Konkiga. Ah. Daikija, Bundesliga. Champions League. Ah, ya. Yeah. No solamente me voy a jugar con en la Bundesliga, sino también en la Liga de Campeones. Y con eso podremos derrotar al Barcelona de Tsubasa. Conseguiremos la victoria, Schneider. Dice, he recibido un mail de Schneider. Esto es inusual. He recibido un correo electrónico de Schneider. Jejejeje. Gen-san Schneider, oh my, ya. Yeah. Ese es genial, Gen-chan. Schneider quiere que tú también lo veas.
Y ahí dice, hemos estado distanciados un tiempo, pero cuando perdimos ya no vale la pena que sigamos así. Y acá dice, este es el baile de Schneider bailando desnudo. Algo así dice. Ja, 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 dice, ¿no? Eso es genial, como que genial. Ahí está medio rarito. Oh, pero eso es realmente malo. Después se da cuenta. Están vacilando ahí. Roberto San, tú eres. De ahí dice, finalmente el siguiente paso es la Liga de Campeones. Es verdad. Bueno, ese es el destino de Tsubasa y el destino de Tsubasa y los demás por fin finalmente está llegando. Y ahí, sí, tengo muchas ganas de verlos enfrentar el mundo. Dice algo de sueños, dice Karekara, Kare, Karera Nagra, Yumebo, Kanaete, ah, ya. Estoy seguro de que ellos podrán hacer sus sueños realidad. Y dice, de esta manera la lucha terminó de manera excelente, de gran manera, pero el próximo objetivo será la Liga de Campeones, en la cual lucharán. Estaba luchadito, ¿eh? Me han atajado. Dos Sky Alpha, ¿no? Y de Tsubasa todavía. Este ha sido el milagro ahí, ha sido Misaki. Y el de Misaki es más débil, a veces no entiendo, ¿eh? Cómo funciona Mewler, ¿verdad? Otra alternativa ya vieron. Con Hyuga buscando la falta en la esquinita, pero buscando que no te marque ese especial, ¿no? Ese especial de ese tipo extraño de Kalt. Acá vemos que llegaron a editar a Gino Hernández, pero no llegaron a editar a los demás. No llegaron a terminar de editar por ejemplo, ahí está Mijael, pero del original. Si la cortan el cabello, pudo haber sido Mikael por ahí. También he visto Coimbra. Creo que también ahí faltó editar un poquito. Solamente editaron el penacho de Gino, ¿no? Hemos visto ahí también los nombres pues, de los jugadores que juegan, ¿no? Salido Tiger Bolan, por ejemplo. Todos ellos. Eso sí es interesante. Bueno, chicos, conseguimos una goleada. Y Schneider ni la tomó. Es lo bueno de esta Alemania, que no le dan tan rápido a Schneider. A Gamel el original sí se la dan. Bueno, chicos, entonces nos quedamos aquí. Finalizamos con esto del Olympic Gen. Terminamos con una goleada difícil donde nos han atajado dos High Speed Tornado Sky Alpha. No nos quisieron hacer falta, que se puede, ojo, lo pueden intentar. Me gustaría volverla a jugar, pero por un tema de salud ya no quiero volverla a jugar. Y así que yo conseguí la goleada la primera, ahí que quede. Ya de repente más adelante lo vuelvo a jugar. Pero sería interesante probar. Para mí, ¿qué opciones de hacer gol de manera relativamente sencilla? El Sky Alpha, luego de algunas dejadas, tanto de Tsubasa como de Misaki. De ahí los penales con Hyuga en esa esquinita superior, pero buscando que no te marque Kaltz. Poner todos los jugadores con marca en la delantera y la volante para recuperar la pelota lo más antes posible.
Hay una opción que no le he hecho acá, pero no le he hecho acá porque ya es la tercera opción. Si hubiera fallado el High Speed Torneo Sky Alpha, lo hubiera intentado. O sea, si hubiera fallado el Emisaki y lo hubiera botado, lo hubiera intentado. Y es utilizar el Skylab Twin Shoot. Pero es muy... No es que sea seguido, ¿verdad? O sea, te la puede atajar como puede por ahí entrar. Es mucho, 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 mucho más baja la posibilidad de que entre. Pero puede entrar. Especialmente si has hecho un par o tres dejadas, puede que entre. Ahora, el problema es que hacer tres dejadas a Alemania es muy complicado porque ese 4 estorba. Está ahí y si tú haces un tiro relativamente débil, te va a ganar. Por eso que saqué ya a los héroes de otros partidos, que son Nita y Wakashimasu delantero. Y al final quise utilizar más a los Tachibana para recuperar la pelota y lo hicieron muy bien. Si hubiera fallado Misaki, hubiera intentado un Skylight Twin a la desesperada, porque era la tercera opción. Y ya no era opción buscar penales, porque ya no los querían hacer, parece. Entonces, esas son las únicas opciones, muchachos, ¿vale? Entonces, yo creo que ese partido se puede ganar por 4 goles de diferencia. Pero es bastante difícil, ¿no? Para ganarle 4-0, ¿qué tendría que hacer? Tsubasa no tendría que fallar y hacer sus 3 goles con el Sky Alpha y Misaki al menos 1. Y defender como he defendido, ¿no? He defendido que creo que no han pateado nunca el arco, ¿no? Sí lo hicieron, pero me salvé del poste. Uf, sí, me salvé del poste. Pero mira, también para compensar, me atajaron 2 Sky Alpha de Tsubasa, me parece. Porque Misaki metió 2 goles y Tsubasa metió 1. Entonces el que falló 2 Sky Alpha ha sido Tsubasa. Eso compensa. Así que el 3-0 yo considero que es más que justo. Y creo que me pudieron haber hecho un penal ahí porque yo tenía 7-8 de dribbling global con Hyuga. ¿Por qué? Porque el Chokusenteki Dribble es como el Goinna Dribble que suma 13. Entonces yo tenía 7-8. Y los que me marcaban tenían 7-0 y 6-8. Entonces, yo le llevaba 8 y 10. Nunca me la iban a quitar. Bueno, sí me la podían quitar porque no le llevo 16 de ventaja, pero era bien difícil. Cuando uno tiene ya 5, 6 para arriba, 5 para arriba, es más difícil que te la quiten. Entonces, yo creo que se pudo haber ganado hasta por 5 goles de diferencia. Pero de repente la intentamos otro día. De repente ya a modo de streaming en vivo, porque también a veces hay errores, ¿no? Yo veo a veces que, por ejemplo, me atajan, a Müller le da la gana de atajarme 3 seguidos Sky Alpha, me quedo sin Sky Alpha, y encima de un contragolpe se le dan a Schneider por historia, que no la hizo, siempre lo tengo, dijo Schneider. Creo que casi en todos mis videos nunca lo dejo patear. Y bueno, Schneider hace su Neo Fire y te anota. Ahí tienes que cruzar los dedos para que sea poste. Entonces, nada, eso es todo. Esa es la estrategia. Ya vieron, como dije, los Sky Alpha, de preferencia con una que otra dejada. A Soda no lo puse abajo esta vez. Se dieron cuenta que hice los pasos por arriba. ¿Por qué? Porque por abajo está Tiger Bolan y Tiger Bolan sí puede cortar el pase navaja. A cambio, los de arriba no. La debilidad de Alemania está por arriba. Entonces, ese es el otro punto que me había olvidado comentarles, ¿no? Y de ahí, ya saben que los goles son con el Sky Alpha de Tsubasa, luego con el Sky Alpha de Misaki, siempre usando dejadas, utilizar buscar penales con Hyuga en el ángulo superior. Y evitar que te marque Kaltz, que es el 8, que te marque cualquier otro menos el Kaltz en esa zona. Creo que me marcaron el 6 y el 3, me parece. Eso que sí que te marque, no hay problema. Pero el 8 que no te marque. No, para nada. Y y si por ahí te falla y no tienes otra, utiliza un Skylab Twin Shot. Hice una prueba antes de jugar este partido y le anoté con el Skylight Twin Shot, pero luego lo volví a intentar y me la tapó, luego la volví a intentar y me la volví a tapar, luego lo volví a intentar y me la volví a tapar. Entonces dije,
Puede entrar, pero me estoy arriesgando una contra y en una contra Alemania sí te mata. Te mata. O sea, se la dan Sneijder, el gol fijo, Tiger Volland, te puede anotar, te salva el poste por ahí, es lo normal. Lo raro es que atajes algo. Y nada, esas son esas tres opciones de gol. Yo utilicé dos porque no estaba tan desesperado, estaba ganando 2-0. Y cuando metió gol Misaki, dije, porque si no, ya tenía que ir a arriesgar con los gemelos. Acá no funciona que te marquen el aire, porque si te marquen el aire, Müller te saca volando. Y como te saca volando, sales perdiendo. Ahí no conviene. Conviene tirarle así como ahora. Y nada, chicos. A ver si nos quedamos. Conseguimos la goleada. Todos los partidos terminaron en goleada. Terminamos el Olympique. Ahí voy a colocar también todos los resultados para tenerlo ahí de bitácora. Para cuando algún día de repente me vuelva a animar a jugar. Aunque creo que lo más probable es que no lo haga. Pero este partido sí me gustaría volverlo a jugar en algún momento. Así ya a modo de diversión nuevamente. Listo, chicos. Que la pasen genial. Un abrazo. Felices fiestas. Que la pasen bonito y nada. Con todo el cariño del mundo, feliz Navidad y feliz año nuevo. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Adiós.